Uy. Amigos, esta vez nos vamos a el desierto de Palmira. Lo dijo cantado. Bueno, de la entrada hay unas señoritas y te dicen cuál es el costo. Es $1 por persona y 50 centavos los niños. Pero como estamos con la bebé no cuenta. No, y si hay parqueadero, ¿eh? Ahorita vamos a ver dónde lo parqueamos. Ah, ve, acá están todos los carros. Está súper, súper, súper. Y parecen que hay comunidades. Y vamos a ver si nos dan un tour también. Bueno, vamos a bajar y ya están bailando. Está súper cool. Hay caballos para montar. Se supone que puedes deslizarte en la arena. Ah, también creo que ahí ponía que se podía hacer skate. Ahora sí, deslizarse en arena. Ajá, pero como no hay mucha gente, creo que no lo van a hacer. Sería bueno, sería bacán, la verdad. Parece que sí se puede surfear, entonces vamos a surfear. Sí, todavía voy a ir. Dale, go, amigo, vamos. Lo hiciste, amigo. Esta vez sí. ¿Cuántas viajes puedes hacer? Ya pagaste. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya pagaste! ¡No, todavía no! ¡Uy, yo tampoco! ¡Ya le salió bien! ¡De cara fue! Tu arena está en los oídos. En todas partes tengo arena. La verdad está súper cool, súper. Pero súper, súper cool. Ahorita vamos a los caballos, creo que de ahí no quiero ir los caballos. Amigos, hemos llegado. Este es el desierto de Palmira. Como pueden ver y como estaba diciendo, y si no lo dije lo voy a decir ahorita, esto realmente antes era un lugar con abundancia de agua. Si ustedes pueden ver, en la cima de allá hay como que el desierto viene de arriba hacia abajo, tal vez porque ahí llegaba el agua y desembocaba aquí. Lastimosamente, la explotación agrícola, los cultivos que hacían las personas, hicieron que esto de aquí, la tierra se haga infértil mucho más rápido. Y también, según lo que he leído, dicen que las personas venían acá a coger agua, ya que aquí hay algunas comunidades. Entonces, todas esas comunidades venían a coger agua y, bueno, pues se iban... Se iba muriendo este hermoso lugar donde había agua. Bueno, pero en fin, lo que hicieron algunas, cuando vinieron las personas y vieron que ya estaba formándose el desierto, lo que hicieron fue plantar pinos, porque los pinos, de primeras, que tienen el beneficio de que ayudan a que la tierra sea más fértil, y también ayudaban con el tema de las tormentas de arena, porque de verdad que aquí hace mucho viento y si no lo pueden ver, estoy completamente lleno de arena en los zapatos, así que hay mucha arena, no sale, pero creo que hay, espérate. Bueno, solo de caminar. También hay motos aquí, no sé si se puede andar en moto, pero sería cool. Ahorita vamos a bajar
ya que ya llegamos a la cima, es hora de bajar. Todos lo subimos con caballo. Los caballos cuestan como $3. $3 la subida y 5 ida y vuelta. Pero la verdad está súper, súper cool. Aunque me da pena por los caballitos, pero me dijeron que los tratan bien. Le dan bastante comida, le dan bastante agua y tienen descanso. No es como que todo el tiempo están caminando. Entonces, por ese lado me pongo tranquilo, pero igual me da mucha pena. La hazaña más difícil ha sido subir este de aquí. Ha sido infinito, ahí va. Ahí va, dale, dale, dale. Pa 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 pa. Ahí murió. Ahí se tira porque está cansada. Le sentí el corazón y la verdad es que parecía que se le iba a salir. Shell es híbrido. Subió con la bebé. O sea, nosotros subimos como media hora y ella subió en 10 minutos o 7 minutos, parece. ¿Cuál es su nombre, señorita? Disculpe. Mi nombre es Daclema María Gladys. ¿María Gladys? Sí. ¿Cuántos años tiene trabajando aquí? Dos años. ¿Dos años? ¿Con el helado? Sí. ¿De verdad? ¿Y qué tal? Sí. Es súper bonito, o sea... Sí está, a veces por la lluvia no se puede. Vende en solacito. Vendemos poquito a poquito. Ah, ya. Así nomás. ¿Y la comunidad es grande o es chiquita? La comunidad es grande. ¿Es grande? ¿Es un pueblo? ¿O como... No es pueblo, la comunidad nomás. Ah, ya. Estamos así nomás. ¿Y cuántas personas son más o menos? Disculpa. En la comunidad somos 475. ¡Wow! Es bastante grande. Sí, bastante es. ¿Todas la salen para acá o, sí, o la mayoría se queda ahí? Ellos quedan al turno, nomás vienen a trabajar aquí en Donas. ¿Solo a trabajar? Sí. No hacen cultivos allá, o sea, tampoco... Sí, sí hacemos cultivos, ahí sembramos papas, choclos, habas, cebadas, trigos, todo ahí. Ah, ya. Mote. Mote también, sí, ahí. Uy, la verdad sería bacán. ¿Sí podemos pasar por allá o son medio...? Sí pueden pasar ahí. Ah, ya. Bueno, algún día nos pasaremos por allá. Sí, por ahí vendrán nomás. Ahí tenemos papas, habas, todo ahí. Mote. He de decir que algo que me comunicó la chica, muy interesante, es que tienen un presidente y como que pagan impuestos al presidente para que le administre todo el desierto de Palmira por los turistas. Es como el alcalde. Me parece cool. Es el presidente de la comunidad. Es presidente de la comunidad. Pero, no sé si sea legal, pero... Pero con tal de que hagan algo maravilloso con este lugar, me parece bien. Sí. Bueno, ahorita vamos a un mirador que estaba por aquí. Se ve súper... Pero súper bonito, la verdad. Pero se ve más bonito conmigo.